largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Hola, querido amigo. La Eucaristía de jueves 30 de marzo, por el eterno descanso de Félix Casas Molina, Gustavo Arias Molano, Sigifredo Franco Marín, Alicia Sabogal de Jiménez, Carlos Pérez Ubillos, Ricardo Cabanillas, José Joaquín Castellanos Barrios, Jaime Mariño Rubiano, José de Jesús Lezama Murillo, Jaime Omar Martínez, Claudia Rocío Díaz Toro, Arnulfo Trujillo Orozco, Ligia Sofía Santos Sandoval, William Antonio Hernández Durango, por los esposos Naranjo Sedano, por los difuntos de la familia Maya Pérez Landazábal Granados, el cumpleaños de segundo Tomás Hernández Higuera y los 15 años de Alejandra Becerra Meche. Acción de gracias por los esposos Antonio Montes y Cecilia Muñoz. La salud del bebé Mila Montes Suárez. Por los éxitos de Marcia Suárez y David Montes. Por las intenciones del Papa Francisco, su salud, Monseñor Julio Botía, Cenelia Gómez, esposos Figueredo, Marta Villegas, Martica Bernal, Rocío Mireya Reyes Forero, María Daniela y Paula Andrea Rodríguez Díaz. La salud de las familias Rodríguez Díaz Galeano y Naranjo Vargas, por las intenciones de Gladys de González e hijos. Por todas sus intenciones también, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo esté con todos ustedes. Humildemente pidamos perdón por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Oh Dios, que en la sucesión del apóstol Pedro elegiste a tu siervo Francisco para constituirlo pastor de todo el rebaño. Escucha las oraciones que el pueblo suplicante y concede a quien hace las veces de Cristo en la tierra que confirmen la fe a sus hermanos y que toda la iglesia permanezca en comunión con él por los vínculos de la unidad del amor y de la paz, puesto que en ti, pastor de las almas, todos alcanzamos la verdad y la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Génesis.
En aquellos días, Abraham cayó de bruces y Dios le dijo, «Mira, este es mi pacto contigo. Serás padre de muchedumbres de pueblos. Ya no te llamarás Abraham, sino que te llamarás Abraham, porque te hago padre de muchedumbres de pueblos. Te haré crecer sin medida, sacando pueblos de ti, y reyes nacerán de ti. Mantendré mi pacto contigo y con tu descendencia en futuras generaciones como pacto perpetuo. Seré tu Dios y el de tus descendientes futuros. Os daré a ti y a tu descendencia futura la tierra en que peregrinas, la tierra de Canaán, como posesión perpetua y seré su Dios». Dios añadió a Abraham, «Tú guarda mi pacto, que hago contigo y tus descendientes por generaciones». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Recurrí al Señor y a su poder. Busca continuamente su rostro. Recordá las maravillas que hizo, sus prodigios, la sentencia de su boca. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por mil generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré, caminaré en presencia del Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos, «Os aseguro, quien guarda mi palabra no sabrá lo que es morir para siempre». Los judíos le dijeron, «Ahora vemos claro que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también, y tú dices, quien guarde mi palabra no conocerá lo que es morir para siempre». ¿Eres tú más que nuestro padre Abraham, que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes? Jesús contestó, «Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, de quien vosotros decís, es nuestro Dios, aunque no lo conocéis. Yo sí lo conozco, y si dijera no lo conozco, sería como vosotros un embustero. Pero yo lo conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, saltaba de gozo pensando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron, ¿no tienes todavía 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, os aseguro que antes que naciera Abraham existía yo. Entonces cogieron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra del Señor. Tenemos un tema muy bonito en el día de hoy, la fe y la alianza que viene de Abraham. Y esa promesa hecha por Dios a Abraham, te haré padre de un gran pueblo, es lo que vivimos hoy. Todos los católicos y los cristianos somos hijos de Abraham, somos descendientes. Haré de ti un gran pueblo. Y Abraham solamente tiene dos hijos, uno con la esclava, Ismael, y el otro, Isaac. Y entonces, un gran pueblo de un par de hombres
¿Sí? Para Dios no hay nada imposible. ¿Sí? Y entonces, por el lado de Ismael, viene toda una rama que en últimas vienen a ser los musulmanes. Por el lado de Israel, de Jacob, pues todos los cristianos y judíos. Y entonces, toda esta multitud somos el cumplimiento de la promesa. Te daré en posesión las tierras de Canaán. Pero esas tierras trascendieron. Y estos metros cuadrados de este espacio son para el culto a Dios. Son para la expresión de la fe. Son para ratificar que creemos en Dios, que creemos en su promesa, que creemos en Jesucristo. Y entonces, como creemos en Jesucristo, hoy nos unimos todos con esta intención por el vicario de Cristo, por el Papa. Creo que el mundo entero se sorprendió por la crisis de salud del Papa. La semana anterior estuvieron 38 obispos colombianos con él durante una semana en distintas reuniones, en una visita que es obligatoria para los obispos cada 5 años, que se llama visita ad limina. Entonces dan informes al Papa y a los distintos dicasterios de Roma sobre lo que ha pasado durante 5 años en su respectiva diócesis. Y allí vimos a nuestro arzobispo acompañando y presidiendo pues este grupo, es el obispo primado de Colombia. Vimos a varios arzobispos, Ismael, Orlando, obispos, pues sí, compartieron con el Papa, las fotografías nos llegan, pero lo más importante no son las fotografías, sino el signo de comunión eclesial con el Papa. El punto de convergencia de todas las experiencias de la Iglesia. La vida en una vereda que tiene una capillita, en una parroquia rural, en una parroquia urbana, en una diócesis, en una arquidiócesis, en un país, en un continente, todos unidos al vicario de Cristo. Por eso hoy pregunto, ¿cómo expresas tú el amor al Papa en este momento por su salud? Yo lo tengo presente siempre con el rosario. Terminado el rosario, la salve, Dios te salve, Reina y Madre, y por las intenciones del Papa, un Padre Nuestro diario. Siempre está en mi mente y en mi corazón. Y cuando veo todos los acontecimientos que tienen que ver con él, me animan a ver qué pasa y a seguirlo. ¿Por qué? Porque uno tiene que amar al Papa. Es el vicario de Cristo. Es nuestra manera de relacionarnos con Cristo a través de su elegido. Es el primer Papa latinoamericano. Es uno de los nuestros. ¿Cuánto tiempo lo tendrá el Señor? Ya van 10 años. Bendito sea Dios. Lo tuvimos aquí en Colombia, en varias ciudades. Bendito sea Dios. Ha estado en las Jornadas Mundiales de la Juventud. Bendito sea Dios. Ha iniciado un proceso de renovación en la Iglesia. Bendito sea Dios. Colocó a la Iglesia en tónica de sinodalidad, de caminar juntos. Bendito sea Dios. Caminemos entonces juntos con el Papa en esta semana de pasión para que desde su lecho de enfermo pueda contemplar y mirar todo su pueblo como vicario de Cristo. Amén. Este pan y vino, Señor, se transformará en
gracias al sol y al labrador. En el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Orad, hermanos, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acoge, Señor, en tu bondad estos dones y con tu protección continua dirige siempre a tu Iglesia junto con nuestro Papa Francisco, a quien constituiste su pastor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque en la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha aprendido a confesar la grandeza de tu gloria. Y en el poder inefable de la cruz, resplandecen el poder del crucificado y el juicio del mundo. Por eso, nosotros, Señor, con los ángeles y con todos los santos, llenos de alegría, te glorificamos cantando. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, por su salud, con nuestro obispo Luis José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros
Y así como María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, San José, y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por nuestra condición de hijos de Dios, dirijámonos al Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Un saludo de paz para todos. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Usted y ved qué bueno es el Señor, dichoso quien se acoge a Él. Amémonos de corazón, no de labios ni de oído. Amémonos de corazón, no de labios ni de oído. Para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, como yo os he amado, os améis también vosotros. Comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Amén. Ayer les decía, en la predicación sobre la verdad os hará libres, había nacido una universidad.
Hoy les cuento que estaremos graduando a 835 profesionales, hombres y mujeres que su vida cambió por este poder haber estudiado, la gran mayoría nocturno, porque fue el estilo con que nació la Universidad de la Gran Colombia, la primera universidad nocturna de Hispanoamérica. Saludamos a todas las familias de nuestros graduandos. Oremos. Al participar en este banquete celestial, te suplicamos, Señor, que por la eficacia de este misterio confirmes a tu Iglesia en la unidad y en la caridad, y que fortalezcas y conserves en su salud siempre a tu servidor Francisco, junto con el rebaño que a él confiado. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Podemos ir en paz. Camino a la ciudad, un buen indio una mañana, cuando al templo iba a rezar, pasar por Tepeyac, le iluminó la cara y allí se puso a rezar. Cuando Juan Diego contó lo que había pasado, falta de devoción, hasta el obispo dudó que un niño zaparrado viese a la madre de Dios. Al ser de día, Ave María, una mañana guadalupana, descendiendo de los cielos, se le apareció a Juan Diego. Nuestra Virgen mexicana, al ser de día, Ave María, una mañana guadalupana, descendiendo de los cielos, se le apareció a Juan Diego, nuestra Virgen.